La presidenta de la Junta ha criticado lo que califica de romería de ministros, afirmando que hasta ahora el gobierno se había preocupado muy poco de lo que ocurría en Andalucía. Dice Susana Díaz que en estos 15 días de campaña alcanzará el apoyo necesario para lograr una mayoría que le permita gobernar con estabilidad. Córdoba, Elena Álvarez. Sí, a 15 días de las elecciones andaluzas, Susana Díaz está convencida de que va a ganar de una manera clara y mejor de lo que muchos imaginan. Lo ha dicho aquí en Córdoba, rodeada de mujeres tras la entrega de los premios Clara Campoamor. La candidata socialista ha criticado duramente los recortes del Gobierno de la Nación en materia de igualdad. Entre sus propuestas, subir un 10% el presupuesto para la dependencia. De la victoria, Susana Díaz dice que está segura. Vamos a ganar el 22 de marzo. No ha dicho palabra de sus rivales electorales en estas elecciones, pero sí ha mencionado a Mariano Rajoy y a su gobierno. Susana Díaz les acusa de haber aumentado la desigualdad entre hombres y mujeres. Críticas al gobierno de la nación, aunque la presidenta de la Junta insiste en que su futuro está en Andalucía. Si tengo la confianza mayoritaria de los andaluces, si me dan esa victoria amplia en las urnas, esta presidenta, que lo que quiere ser es presidenta de Andalucía con los andaluces y para sacar a Andalucía adelante, no voy a fallar, vamos a sacar a Andalucía adelante. Y para conseguirlo, batería de propuestas electorales en defensa, dice, de la igualdad, como por ejemplo obligar a las empresas de más de 500 trabajadores a tener aulas infantiles para apoyar la conciliación y aumentar en un 10% el presupuesto de la ley de defensa.